Hola Libra, bienvenidos. Esta semana es complicada para ustedes, en todo sentido, con los amigos, en el trabajo, con la pareja, en cuestiones de dinero, pero no se preocupe, la rueda de la fortuna está girando, cuando gira, gira a favor, así que van a haber cambios, y muy positivos, de eso estoy muy segura. Pero, a ver, vamos a ver qué dice. Primero comencemos con el amor, que el amor es lo que todo el mundo quiere saber, que impulsa a las personas. En el amor, la pareja se va a alejar temporalmente, pero no es porque no desea seguir a tu lado, sino por una cuestión de trabajo. Y eso, para ti, en vez de tomarlo, no lo tomes como algo triste, va a ser bueno. Será unos días de soledad que te va a permitir a ti recapacitar y encontrarte a ti mismo. Eso va a ser excelente. En el trabajo, efectivamente hay discrepancias, hay personas que no te quieren bien. Bueno, si no te quieren bien es porque vales mucho. Entonces ahí va un poco de envidia, de celo. No le hagas caso, porque a las finales te van a dar la razón quienes deben darte la que son tus superiores. En cuanto a dinero, hay un proceso lento para que esto pueda seguir adelante. Hay un socio, estás asociado a una persona que no está yendo a tu mismo paso. Entonces, si se trata de que este negocio prospere y si hay posibilidades de apartar a esta persona, hazlo sin ningún temor. ¿Qué hay para ellas? La torre, no están tampoco en su mejor momento ellas. Pero vamos a ver por qué. Tienen dudas, hay incertidumbre, no saben si deben o no corresponder a la pareja. Ojo, no es que no se sientan correspondidas, eso ya corre por cuenta de él. Vamos a ver qué dice la cleromancia. Efectivamente, hay dudas. Pero todo depende de que se den un tiempo, que conversen. Todo se va a arreglar, la pareja no las va a dejar, todo lo contrario. Van a disipar sus temores, sus inseguridades y todo les va a salir muy bien. Y como ya les digo, en el trabajo, pues van a tener total apoyo de sus superiores. Muchas gracias por acompañarnos.